comunal, hablemos con la verdad, hoy día un programa que vamos a llamar anticipadamente de especial, especial por el tema, sin lugar a duda, el tema que vamos a abordar en esta ocasión ha copado los principales medios de nuestra ciudad, porque tiene que ver con su principal institución deportiva, aquella institución deportiva que nos alegró tanto el año pasado obteniendo el título de la tercera división. ¿Qué sucede este año cuando todo parecía que nuevamente nos iban a llevar jóvenes que se han tomado la, la camiseta con dirigentes que prometieron también que íbamos a tener un gran año? Lamentablemente nos encontramos con titulares, por ejemplo, futbolistas albirojos rompieron toda relación con la gerencia otros los históricos problemas económicos de deportes linares vuelven se agudiza la crisis económica en deportes linares y me tienen en la calle El jugador de linares fue desalojado vamos a conversar en esta jornada pero antes de eso eh, vamos a poder saludar a quienes son los panelistas emblemas de este espacio quienes Levantaron el año pasado la propuesta de equilibrio comunal Marcelo Campos y Carlos Tidria. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Cristian, muy buenas tardes. A los vecinos de Linares también. A Nicolás de los Controles. A don Gabriel que nos acompaña. Carlito. Aquí estamos, pues, tremendos titulares que te mandaste <laughs> lectura, Cristiana. Eh, abren son la puerta. Ahí generan la, la sensación de que vamos a tener un programa interesante. Así lo esperamos. Con altura de mira y poder representar en mi caso como hincha como socio también y creo que también tengo la condición de abonado es el socio abonado así es, así es que eh, espero representarlos con inquietudes con dudas y saber qué va a pasar con nuestro deporte en linares así es que aquí estamos vamos rápidamente a saludar a Carlitos también que, que imagino tendrá algunas palabras hola Marcelo hola Cristian saludo también a Nicolás que en los controles sobre todo a nuestro invitado Don Gabriel Artigues Efectivamente, un nuevo programa, ya el número 20, según nos decía Nicolás el día de ayer. Y tenemos un programa muy interesante que vamos a ir eh, conversando con Doctoría artigas sobre, sobre la situación de Deportes Linares. Así es que te doy la palabra a ti, Cristian, para que comencemos rápidamente a hablar del tema más importante de, del día. Muy bien, saludamos entonces al gerente general de Lister Rosell Sociedad Anónima, el señor Gabriel Artigas ¿Cómo está, Gabriel? Hola, Cristian, buenas noches. Eh, bien, pues acá le decía a tus compañeros que ayer me tocó dar una entrevista muy... ¿Acá está la cámara? Sí, correcto. Ahí, ya. Ayer me dio una entrevista muy larga en la cual eh, yo hice un relato, creo que bastante completo y contundente y cronológico de los hechos. Por lo tanto, mi propuesta era ahora estar más a disposición de lo que ustedes quisieran preguntar. Para no repetirme, para no eh, aburrir a lo mejor a más de alguien que ya puede haber visto el programa de anoche en otro medio. Y a disposición acá para que eh, me pregunten lo que ustedes quieran. Me gustó la primera frase que tú dijiste en la, en la presentación inicial: hablemos con la verdad. Me comprometo a eso. Y, y tengo las respuestas para los otras tres cosas ahí que lanzaste como subtítulos o, o, o títulos también así que adelante yo estoy aquí para responder ustedes para preguntar bueno le, le, la idea es ir con un orden cronológico de cómo ¿Está bien? pero a mí más que todo don Gabriel o oh, Gabriel te dijo elegir a sí, Gabriel, sí, Gabriel eh, me, me interesa que usted haga una una presentación suya porque mucha gente que lo va a estar viendo acá a lo mejor que no sabe quién es Gabriel Artigue uh -huh. entonces cómo llegó de Linares, cuál es su trayectoria en el fútbol para que la gente empiece a conocer quién es Gabriel Artigue. Bueno, eh, yo estoy bien conservado nomás, pero tengo 71 años. <laughs> eh, uh -huh. Nací en Concepción. Eh, estudié colegio y universidad en Concepción. Una parte en Estados Unidos también. Soy ingeniero comercial, economista. Eh, trabajé primero 17 años en la fruticultura. Ahí nace mi relación con Linares, que siempre la tuve de, de cabro chico porque la verdad es que mi papá siempre tu, fue agricultor y tenía campo acá en el sector del Duraznillo, los que son de aquí conocerán, es el Embalse en Coa, éramos productores de manzana, fui productor de manzanas, de pera, de kiwi, y ahí tuve una pasada importante, diría yo, por la agroindustria, eh, de las cuatro plantas frutícolas que hay aquí afuera, yo construí tres. Eh, cuando digo construí tres, eh, es porque partí desde la compra del terreno, Construí FrutiSur, que fue la primera del frigorífico de madera que se hizo acá, después Copefrut, que estaba al lado, empresa de la cual fui director siete años, no, porque era nuestro competidor, y Agrinoa fue la última que hice, que fue la empresa de congelado. Posteriormente a eso, eh, vino mi etapa de, de fútbol, que nació el año 93, precisamente cuando eh, yo la verdad que estaba en un momento que quería hacer algo por los demás. Y lo que surgió fue ayudar a Deportes Linares, que en ese momento no lo quería tomar nadie y ni siquiera iba a iniciar eh, a jugar el campeonato. Entonces lo tomé yo. Era Frutilinario, ¿no? Y le puse Frutilinares. Hicimos una gran campaña. Y eh, bueno, el año siguiente se, se subió allá a, a al fútbol profesor, profesional. Y en ese momento eh, a mí me pasó algo que fue... Eh, la oportunidad de tener el mejor trabajo que he tenido en mi vida, eh, porque fui llamado a ser el gerente general de Colo Colo, donde estuve nueve años. Eh, después, eh, cuando terminó todo lo de Colo Colo, vinieron las sociedades anónimas y todo este cuento, eh, gente amiga que había estudiado conmigo en el colegio, yo estudié en los padres franceses en Concepción, me llamó que habían... Subí a primera división con la Universidad de Concepción, que no estaba en los planes de nadie, y que, qué es lo que hacía y que si yo los podía ayudar. Y primero tomé la asesoría por un año y después me quedé 15 años más de gerente general de la Universidad de Concepción. Hicimos un trabajo muy bonito eh, con la Universidad de Concepción, un equipo el más joven de, de Sudamérica en ese momento. Después apareció un venezolano por ahí más joven, pero lo hicimos bien. En, en, en los 15 años logramos. Eh, llegar a, a dos semifinales de campeonato cuando era con Playoff, a una final con Colo-Colo, cuando me tocó llevar a Marcelo Artichoto y a Héctor Adomaitis de, de entrenadores. Eh, ganamos dos Copa Chile, eh, clasificamos dos veces a la Copa Sudamericana, clasificamos dos veces a la Copa Libertadores e hicimos un muy lindo trabajo en, en ese club que es muy ordenadito, muy, muy, muy de muy poca base social, pero de gente muy sana de gente muy sana, un club que yo creo que le hizo bien al fútbol chileno que, que existiera. Ya, don y después usted ya, después de todos esos años en el fútbol, vuelve a Linares. El 2017. Bueno, el lo que pasa es que yo siempre me quedé, con, me quedé con con una casa acá, digamos, Camino Panimá, ya desde el año 85, ¿ya? Eh, desde varios años antes de, de irme a vivir a Santiago. Eh, construimos la casa y ha sido siempre la casa familiar, es una casa que, que siempre me paso aquí los veranos, se pasan las navidades, los años nuevos, la familia siempre está ahí y bueno, no, no mi señora que ha andado siempre conmigo, digamos, pero eh, claro, yo el año, la, la génesis de esto de ahora, que, que te va a interesar más directamente, nace a fines del año 2017, cuando conozco a Marcos, a Marcos Álvarez, y me... Me plantea que estaba haciendo esto de Linares, conocí un par de personas más, fundamentalmente a Juan Carlos Lara y Mauricio Loyola. ¿Cómo conoce a Marco Álvarez? ¿Usted se acerca a él? No. ¿O la directiva se acerca a usted? Sí, Marco se acercó a mí. Sí, fue ya. a mi casa. Ya, perfecto. Y ¿Con qué finalidad se acerca a él a usted? Para ver si lo podía ayudar en... en, en lo, me contó lo que estaba haciendo y que, qué lo podía ayudar yo. En realidad yo creo que Marco heredó eh, tal vez de antes, cuando fue alcalde, no me, no, no me acuerdo yo hasta qué año fue alcalde... ¿Rolando rentería? Rolando. Cuando rentería? Claro. 2016. Ya, eso, bueno. Es que lo, lo que pasa es que yo fui bastante amigo con el padre de Rolando. Y, y Rolando rentería, el, 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 el alcalde, dijo, digamos, él sí fue varias veces a mi casa y quiso que yo tomara lo belinario, eso, estoy hablando de matra. Yeah. 2000, yo nunca quise, nunca quise, nunca quise. Eh, además estaba con mucho trabajo en lo, en lo de Santiago, con la estaba con la Universidad de Concepción, empecé a hacer el, cuando, algunas cosas en la parte internacional, básicamente con Paraguay, que es un país que me interesa mucho, a mí, me, me, le tengo mucho cariño. Y, y yo creo que Marco heredó un poco eso eh, y por eso fue que, que se acercó. Pero la verdad que a mí, Marco, desde el principio me cayó muy bien, me pareció muy sano, que le tenía mucho amor al club. Y el 2017 ya, digamos, yo me puse a mirar un poco con más interés Linares y, y al final hicimos un, un acuerdo en el año 2018 en que yo le ayudé a, a que llegaran al club un par de jugadores que querían tenerlo y que no había la posibilidad. ¿Cómo lo ayudó usted? ¿De qué forma en ese sentido? Eh, lo ayudé de dos maneras, digamos. Eh, una parte financiando un poquito, que fue muy poco. Eh, en ese año lo, lo que le faltaba para llevar a sus jugadores, pero lo otro, más que nada, en convencerlo. Básicamente fue uno, Lucas Mondaca, que, que yo lo conocía de antes, digamos, porque es amigo de una persona que trabaja conmigo hace 35 años. Entonces fui a la casa de Lucas y fui a hablar con los papás de Lucas, y que ahí siempre había una. Una situación de que el papá de Lucas siempre quería que le estudie y él siempre había querido jugar fútbol y en definitiva estaba ahí, tenía un problema de derecho de formación también. Le expliqué cómo era y al final lo, lo, lo terminé convenciendo que sí jugara en Deportes Linares eh, porque después podríamos a lo mejor hacer cosas mejores y mayores. ¿Mm? Es que será, para ir a mi pregunta, ¿cuál era su interés entonces de financiar jugadores si usted no tenía ninguna participación en ese momento en el club? Ninguna, más que no sea ayudar a, como lo he hecho muchas veces, a, a gente que le tengo cariño, nada más. Ya, y de ahí, pues, estamos, pues, estamos hablando financier muy poco o sea no es, es una ayuda es como es como un, es casi como una ayuda social un, un, sí no, 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 es, no es que no es que puse millones digamos ya, o sea, y el final, 2019 salmo no, no, no. un equipo de trabajo después del 2019 sí pero es que el, antes de eso el 2018 eh, yo ya me puse a disposición de Marco en cuanto a, a que estar a estar a mano para cualquier consulta que él quisiera hacer ya. y aquí ahí como dije yo ayer eh, no es que me llevara a hablar a cada rato, ni que lo que haya pasado en 2018 sea ni mérito ni culpa mía, pero sí estuvimos en un contacto permanente, digamos. Eh, Señora, ¿sí? cuando, cuando usted señala que hizo aportes, ¿son aportes que realizó con dinero propio o con dinero de un tercero? Dinero propio. ¿El, ¿Cuándo? ¿El año 2018? No, propio, 18. absolutamente propio. Propio. Ya, y el 2019 el equipo 19. se ve mejor Gabriel. entonces el, entonces ahí ideamos lo del 2019 ya. entonces ya a fines del 2018 Marcos me dice de que Marco y su directorio digamos me dicen de que ellos se la jugaron bastante el 2018 el equipo anduvo relativamente bien sí, quinto. Eh, claro pero que no se le atreven a jugársela igual de nuevo porque creen que el apoyo que lograron en el 2018 Hablamos del apoyo comercial de algunas empresas o de alguna gente de Linares, Piciadores. no lo iban a tener de nuevo. ¿ya? Y había logrado sanear el club sí, había logrado volver a prestigiar la marca de Porte Linares. yo creo que en ese marco tiene un tremendo mérito. Eh, porque tengo entendido que cuando agarró el club, no... Le escuchaba que cuando agarró el club lo que había era algo así como tres petos y una pelota. ya. Entonces, y lo tenía ordenadito, lo tenía bastante bien. Entonces... En ese caso hablamos del 2019 y e hicimos un finalmente un para no alargarme tanto un acuerdo formal en el cual nosotros le dijimos que yo iba a agregar a lo mejor alguna gente que podía poner recursos y que el 2019 el acuerdo fue el siguiente vamos a hacer un presupuesto para intentar ganar el campeonato para intentar ganar pero esta era, eh, eh, ustedes saben lo que eh, las probabilidades que uno tiene cuando dice eso Así que el acuerdo lo hicimos por, eh, creo que lo hicimos por cinco años, no me acuerdo si fue por tres o por cinco, yo diría que lo hicimos por cinco años, en que le íbamos, íbamos a hacer presupuesto para, para, para ganar el campeonato y la plata que faltara la íbamos a poner nosotros. Ahora... ¿Quién eran nosotros? La gente eh, en ese momento era Gabriel Artiguez, Mauro Suiz, básicamente. Yeah. ¿Y otros. ¿Jorge Obregara no estaba ahí? Sí, pero Jorge era, era hombre de deporte económicos. Aunque yo vi una nota del Heraldo del enero del 2019 que aparece Jorge Obregara sí, dentro de... Sí, está bien. Pero, pero más Jorge, como un gestor pero, de negocio, Jorge, Jorge es eh, un, un amigo mío, eh, a mí eh, de Marco lo conoce menos, yo lo conozco más, digamos. A, a mí Jorge me llevó a Colo Colo cuando me llevó el año 95. Pero Jorge no es una persona de. que Jorge es una persona además que hoy día está un poco más enfermo de lo normal, porque enfermo ha estado normalmente en su vida por un problema de diabetes que tiene. Pero Jorge no, es, no estaba en la parte económica, digamos. No era básicamente Mauro, Mauro Suiz y yo. Pero Jorge sí estaba, en forma muy importante, en la parte de ayer, de, de opiniones futbolísticas, digamos. Ayer ya. yo lo escuché en la radio que usted dijo que. Terminado el año 2019, hubo un déficit de 26 millones de pesos. ¿Quién puso esos 26 millones de pesos? ¿Se puso de una sola vez? ¿O en forma paulatina durante el año no, y el no, resta no, dio 26 millones de pesos? No, 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 lo pusimos al final, digamos, no no, no el día 31 de diciembre, lo, lo pusimos en los últimos meses entre Mauro y yo, porque vimos que era el déficit que se iba a producir y es el acuerdo que había. Que nosotros, digamos, si, si, Pero, si, si había un déficit, a, a, lo teníamos que cubrir. A mí me hace ruido lo que acaba ¿Es de decir, por... no... Lo, me acabo de enterar porque yo estuve en una reunión que usted nos invitó en la uh -huh. que yo llegué de colado, esa es la verdad, eh, donde estaban los medios de comunicación uh -huh. y usted entregó en una cuenta, un balance ¿Sí? bastante simple ¿Sí? y daba un saldo, una cuenta saldada, o sea, no había déficit. No, o sí sea, había, había un déficit. En, en esa, ¿había en esa un déficit, cuenta habí, no. Había un déficit como de 8 millones de pesos. No, de 7, no, 8 eh, millones de pesos. En esa cuenta era cero. Ah, Bueno, si era cero era porque estaban considerados los aportes. Pues. Era cero. Claro, Entonces, lo, ahora lo, usted lo, me dice que debe haber sido 8 millones de pesos y ahora sí, dice que eran 26. Claro, porque resulta que. Espérate, es que, es que estamos hablando del momento que hablemos iba a haber un, iba a haber un, 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 eh, un... fue en, lo que, en la reunión esa fue año cerrado donde se hizo un balance no, pero no está... de, del campeonato, de, de no. cómo se campeonó de cuánto se gastó, no. de cuánto se ingresó claro, pero no estaban considerados y, y se entregó en una, momento, una, un, lo, un balance no estaban considerados en ese momento los premios con que se pagaron salgada. por campeonar eh, yo me acuerdo perfectamente lo que tú dices y en definitiva, cuando nosotros ganamos el premio, se gatilló un, un, se, ganamos el campeonato, se gatilló un premio de 11 millones de pesos que sumó básicamente el premio del cuerpo técnico más el, más el premio de, lo, de los jugadores. Se generó también una cuestión que la verdad que yo en ese momento no la tenía clara, pero era un acuerdo de Jorge que lo respetamos con el entrenador Luis Perefranco, que tenía compromiso de pagarle los sueldos de noviembre y diciembre, cosa que se hizo qué mal que mal. Artigues, fueron usted, algo más usted de 2 millones de pesos de que, más. Pero en usted, definitiva eso fue que, lo que terminamos poniendo. Cristian, de nuevo por favor, que no, no escuchamos de principio. Cuando Gabriel señale que su hizo aporte junto con Mauro Suiz, ¿se podría decir cuál fue el valor del aporte que realizó el señor Artigue? Porque yo tengo antecedentes de que fue Mauro Suiz el que realmente colocó el dinero. No, Mauro Suiz colocó un dinero eh, por un contrato comercial. Eh, uh -huh. Quiera por, <coughs> porque le vendimos la camiseta a la enmarca de él. Eso yo no lo estoy considerando como aporte. Es, una, es un contrato comercial que la camiseta, ustedes acordarán, se acordarán sí. que decía Swiss eh, Corp. Sí, sí, es ¿No es cierto? Sí. Yo estoy hablando de plata de aporte de déficit, no estoy hablando de, de contratos comerciales. Efectivamente, Mauro Swiss puso, una, puso 25 millones de pesos, si queremos hablar de eso, adicionales, pero fue por un contrato comercial. Yeah. ¿ya? Y que y, al final. Sí. Eh, incluso hicimos una, un descuento ahí de, de eso y, y, y no, no, no cobramos el total del, del contrato porque eh, lo compensamos con, con otros ingresos extraordinarios que tuvimos. Y, y como igual se consideró un, una cierta acción de favor que Mauro hubiera accionado eh, 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 hubiera aceptado hacer ese contrato al comienzo, porque al final fue, muy, fue bueno, digamos, o sea, tener la camiseta de Linares con todo el marketing que hubo finalmente y la exposición que hubo la transmisión por televisión de todos los partidos, las repeticiones y todo la camiseta por los 25 millones de pesos estaba al final la marca estaba. Está, 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 está bien vendida, así que pues, esa es la explicación, Cristian Termina el año, Gabriel, y Subimos a, a, segunda, Subimos edición, a, medición, a segunda edición. A segunda edición. A segunda edición. Hay un reglamento de la ANFP que establece que para estar en, en fútbol profesional hay sí. que ser Sociedad Anónima Deportiva. Así es. Por lo tanto, hay que crear la Sociedad Anónima Deportiva y se crea. De sí, esa claro. sociedad anónima deportiva un 60% corresponde a Gabriela Artiguez y compañía limitada sí. y un 40% a la Corporación Así de Deportes Linares. En base al acuerdo que también habíamos hecho, que cuando hicimos este acuerdo, es decir, bueno, caminemos tres años juntos, porque pues, supongo que hayan sido tres años, tres años juntos. Y yo me comprometo a que vamos a hacer todos los años el empeño de salir campeones. Y si falta plata, la que falte todos los años, porque siempre los ingresos operacionales van a ser inferiores a los derechos operacionales. Siempre, todos los clubes de fútbol perdían eso. Lo único que uno compensa es cuando puede a hacer negocio de transferencia de derechos económicos de jugadores. Antes que eso, la operación es siempre deficitaria. Bueno, siendo así, sí, nosotros sí. dijimos, si en el momento que, si, 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 si logramos salir campeones, en ese momento se va a formar una sociedad anónima deportiva profesional que no sabíamos cómo se iba a llamar porque la idea de Lister Rosel salió después y le pareció bien a, a la corporación y le pareció bien parece a todo el mundo, incluso al señor Lister Rosel que está de médico en la clínica en las, condes. En, las, en las Condes y en ese momento eh, claro, y surgió en ese momento y, y, y quedamos desde ya en enero del 2019 quedó establecido de que si se hacía la sociedad anónima iba a ser así, 60% la parte privada, digamos por este, y 40% por la corporación eso, eso en números en plata, ¿qué ¿Mm? significa? En plata o se pone el capital nominal del Fondo de la 30 Sociedad. 30 millones de pesos. Y ahí eso usted tiene que poner el 60 y el 40%. por ciento. 18 y 2. Así es. Disculpa, eh, Gabriel, de, de, eso, de ese 60% a usted les corresponde, dentro de los porcentajes, ¿cuál fue el valor nominal que entregó usted a esa sociedad anónima? O sea, en el fondo, ¿ha aportado de, dinero en este momento? ¿Es la pregunta? Pero Exacto. ¿Quién es Gabriel Artides y compañía? Mira, es que eso ahí, ahí pasa. Eh. Nosotros íbamos a hacer una situación, íbamos a hacer una, el 60% lo iba a tener una sociedad que se llama, iba a llamar Amigos del Fútbol. Que ¿Puedo interrumpir supone... eso? ¿Sí? ¿En esa sociedad está Jorge Vergara sí. y Mauro Suiz? Sí, perfecto. ¿En, en Gabriel Artides y compañía? No, 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 no. no. no, no. Ser... Gabriel Artigue y compañía nunca se pensó que iba a ser el dueño del 60%. El dueño del 60% iba a ser. Amigos del fútbol. Amigos del fútbol. ADF. Sí. ¿Y efectivó que en esos tres. El, 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 el porcentaje de cada uno era Gabriel Artigue, un 33, Jorge Vergara, 33 y Mauro Sist, 34? efectivo sea, que se iba 20, a hacer la repartición de la... 20, 20, 20 del 20-20-20 del 60%. Claro, pero ya el 6%, 33, 33, 34. Un porcentaje. Sí, sí, claro. El otro, o 33, 33, 33. Ya. Y, ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se hizo así? Porque en el momento que se hubo que hacer la sociedad, lleg, llegamos a... Vamos a lo que... Es, salimos campeones. Y se nos viene encima un trabajo gigantesco. Que la verdad que los únicos que trabajamos en esa cuestión, aparte de la gente que contratamos, fue Marco, mucho, y yo, mucho nos separamos de común acuerdo con Marcos el trabajo porque era era eh, eh, era mucho lo que había que hacer entonces Marco se quedó a cargo de hacer todo lo que había que hacer en la Anfa para poder irse y yo me quedé a cargo de hacer todo lo que había que hacer en la NFP para Entrar. poder ingresar y nos comunicamos perfectamente me, 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 los me, dos y él tenía me permiten detenerme ¿Qué? ahí por favor eh, que tengo, tengo la siguiente duda eh, quedamos con que el aporte de 33 Gabriel Artigue 33 Jorge Vergara 34 de Mauro Suiz Mauro Suiz entregó lo, lo expresó en dinero no Jorge Vergara eso fue lo que me dijo Mauro Suiz bueno pero no es así fue en dinero no es así no es así o sea usted dice que, lo, es que déjame lo déjame, déjame, no déjame, es déjame relatar el cuento completo y me vas a entender está bien ok eh, se empiezan a hacer todos los trámites y nosotros teníamos que hacer la sociedad anónima eh, los primeros días de enero. No podíamos demorarnos más porque teníamos que tener ya la sociedad. En ese momento a mí eh, Mauro Suiz me dice que él eh, la verdad que tiene que estudiar más el tema, que tiene un viaje al extranjero y que no puede eh, eh, hacer nada por el momento. Entonces me dice, compra tú como, como Gabriel Artigue y después vemos. Ah, pero hay un acuerdo en el fondo que ellos forman llegamos, parte de. Llega, de eso. Ll ll llegamos y. Entonces, la única manera que hubo que hacerlo, el 3 de enero, que es cuando se hace la sociedad, es que el 3 de enero eh, aparece en la formación de la sociedad y firmo yo, Gabriel Artigue y compañía, que prácticamente es una sociedad familiar mía que soy casi yo solo. Eh, y Marco firma por la corporación y que ya constituía la, la SAP. Ya, sí. Es que, me disculpen, se están está saltando algo que todavía no, no quiero que me respondan. ¿Ya? Eh, Mauro Suiz, incluso lo corrobora Jorge Vergara, ¿Ya? colocó dinero. Jorge sí. Vergara colocó derechos de jugadores. Gabriel no. Artigue, hasta el momento, cero pesos. No, a ver, lo de Jorge Vergara que haya colocado derechos jugadores no es así porque no hay ningún ser humano terrícola, habitante del planeta, que pueda tener jugadores a su nombre. Los, 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 los eh, derechos económicos pertenecen a los clubes o pertenecen a los propios jugadores cuando están libres. Pero no tiene Jorge no tiene derecho económico de ningún jugador. Jorge, Jorge Vergara dice que tiene derechos sobre Samara y no, el, Sarama. Eh, ¿Cuánto se llama? Eh, no tengo anotado por aquí. Bueno, Altía, ¿no? tendría, que, tendría que demostrarlo. Ya, pero eh, ¿usted puede demostrar que sí hizo un aporte económico? No, yo no he hecho eh, aporte. ya Déjame decir el cuento. Mauro Suiz efectivamente puso 35 millones de pesos. Que eso fue lo que se le pagó a la ANFA, ¿cierto? Exactamente, pero ya. esos 35 millones de pesos Mauro Suiz se los prestó a la corporación. Es eso, que, esa es la parte que ustedes tienen es enredada. Que, qué? No, es, que, es que ahí tengo una duda porque, porque me yo me lo arreo. escuché el día de ayer. ¿Mm? De ayer usted dijo que había hecho el presupuesto para el año 2020. Sí. Y ese, ese presupuesto dijo... ¿Sí? Como estamos primera vez en segunda edición, hay 100 millones adicionales que se la plata para echar a la NFP y para es, la serie de la ANFA. Eso es lo que hemos dicho Marcos y yo, un Perfecto. presupuesto integrado. Por eso, de déjeme terminar. Bien. Entonces, por lo tanto, hay, hay 100 millones que forman parte de ese presupuesto. Por lo tanto, en los 35 millones, yo entiendo que pone Mauro Suiz para que Deportes Linares salga de la ANFA e ingrese a la NFP se deben de entender incorporados como dentro del presupuesto del año. Del presupuesto integrado, sí. Por lo Pero tanto, no es deuda de la corporación. Es deuda de la corporación. Es que lo que pasa es que lo que yo tengo entendido, acláreme si no es así, sí. es que quien paga esos 35 millones no se le paga directamente a la ANFA. No. Se le pagan a la NFP. No. Y la NFP no. paga a la ANFA. Categóricamente y con letras super mayúsculas, no. Ya. Los 35 millones de pesos, tal como tú dices, es lo que cobra la ANFA por irse. Porque la ANFA, su criterio y su política es que ellos no cobran por llegar. Entonces cobran por irse. Por irse ¿ya? Porque cuando llegan, según ellos, los clubes llegan tristes y cuando se van, se van contentos. Entonces ahí cobran por irse. La plata se le paga a la federación y la federación se la paga a la ANFA. A la federación, existe, no FP, a la NFP, no, a la federación. A la federación. Perfecto, ya. Y existe un recibo contable entregado por el señor Carlos Ivanovich, que es el... Único empleado de la federación que existe físicamente en la NFP, que lo tiene Marcos, y Marcos está claro con eso: de que esa plata es eh, está hecha a nombre de Club Deportivo Linares Unidos, RUN número 65 millones y tanto, que es de la corporación, y es esa es una deuda que tiene la corporación con o sea, la, plata que, la persona que puso la y Yo le discuto eso porque yo lo conversé con don Jorge Vergara, yo hablé con él, y él me dijo: Mira, acá Mauro Suiz tiene claro que esa deuda no la tiene la corporación con él. Porque él puso esa plata para que el club esté en el profesionalismo. Esa, el plata, esa, plata, esa plata nunca entró a la anónima, Nunca. Esa plata fue directamente a la corporación, de la corporación a la federación y de, y de la ese, federación. Pero eso es lo estrictamente bien. jurídico. Pero claro. a, a, si hablamos del tema de la, la éticamente, él dice yo, a mí la corporación no me debe nada. No. Que, que bueno, y, y, y la plata es para el club, pero usted está postulando de que la sociedad anónima debe pagarle los 35 millones de pesos. No, pues forma parte del presupuesto. No, 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 Y por lo tanto, porque una cosa, usted sabe que es capital nominal y otra cosa es el presupuesto del año. Claro. Y el presupuesto del año, obviamente, hay que repartirlo el presupuesto del año, de acuerdo eh, a la, a la el presupuesto del la nominal. El año está integrado, pero es, es, está abierto en dos. Es como, por otro lado, los ingresos. Los 8 millones de pesos, por ejemplo, que aporta la municipalidad hasta ahora, que entiendo que se terminaron, sí. esa plata que está también en el presupuesto. Pero no es plata de la sociedad anónima. No, es, claro, es 100 se contabiliza la... a final bueno, de entonces, año. ¿qué claro. en un caso sí y en el otro caso no. No, pues no. el otro igual, pues a fin de año se contabiliza entre el presupuesto. Bueno, pero no, pues. Es decir, si el presu... la, pero yo no puedo presentar, eh, la, la, las contabilidades son, son dos rut aparte. Un RUT tiene que presentar su, su balance de memoria y otro RUT tiene que presentar la otra balance de memoria. Porque tú eres abogado, lo entiendes bien. Lo entiendo perfectamente ya. y por eso se lo, se lo, se lo señalo que. Por eso digo, lo, para 8, mí, a usted de no es así. De peso, la sociedad anónima no tiene ni un derecho sobre esos 8 millones de millones. ¿En qué momento, Son de la corporación. ¿En qué momento claro, se transforman en usted, un usted, club? Precisamente. Es que todavía no me ha respondido no, es que, el señor no, es que nunca, nunca, no, nunca, nunca. porque es que dinero. hay platas que se las van a cobrar a la corporación, hay ingresos que van a hacer de la corporación, claro. pero sin embargo la sociedad anónima no le ha escuchado todavía ni un solo aporte ¿Sí? y tiene el 60%. Bueno, la claro que tiene. Bueno, pero tiene el 60% por el trabajo que hizo antes, pues había que, había, había que hacer lo que dije y que hicimos y había que salir campeón primero. ¿Cuánto vale el Pero el que, el que salió campeón fue la corporación, Estamos no fue la sociedad anónima. Claro. ¿Pero por el trabajo pero de quién? De todo un, de todo, pero, de todo pero, un conjunto pero, que se hizo. Sí, pero, claro pero, pero, pero pues. entonces, a esto, entonces... Yo estoy escuchando, estoy escuchando, claro. no, no estoy, bueno, estoy, yo, yo, estoy, yo estoy haciendo el relato claro, de es que, lo que he escuchado. Es que, estoy es que, es que después estoy de, escuchando que las deudas son de la corporación. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiéramos salido campeón? La pelota pega en el palo y sale fuera sigue jugando no. no, en el no tendríamos, ano, no tendríamos problemas. ¿no y... y ponemos de nuevo otro, 26 millones este año, ¿no es cierto? O a lo mejor más. O, o, a, lo mejor mejor más, o a lo mejor menos. Exacto. No exactamente. Eh, en la contingencia de sí, cierta ganancia de Los 30 millones de pesos el capital no, del, del capital nominal, eh, eh, existe todo el año de plazo para, para ponerlos, eh, de acuerdo a lo, cómo está hecho la escritura. Ahora, yo discuto que eh, no se haya puesto plata, porque la corporación. Puedo haber puesto plata, algo de lo, algo de la plata de los 8 millones de pesos, porque eso, eso en el fondo, tampoco esa plata es para cualquier cosa, eso es para los fines que estipula la, la ley y la, y la corporación tiene que hacer funcionar ciertas cosas que son inherentes al club con ello A ver, pero veremos, el 2020, ¿Cuánta plata ha ingresado al club? ¿Cuánta plata ha ingresado? En total, ¿Al? corporación y, y sociedad anónima. ¿A quién? ¿A la en total? Sí, pues, a, yo al, hablo de oportunidades, yo como ignorante no, tema al, al, al club claro. total bueno han ingresado no, no. Eh, los eh, 35 millones de, de la, que se le pagaron a la afa más, en este momento estamos en ¿qué? En abril, 32 millones que ha puesto la... la ¿Cómo se llama? La, ¿La municipalidad. La, la municipalidad. Son 8, por 3, son 24. 12 millones aproximadamente que se vendieron de, de socios y socios. de abonados. Sí. Más eh, el partido de Roblindo Robán, que fueron, por decirte, no sé, 3 millones y medio pesos, una cosa así, la recaudación. Y en la plata que hay de los 12 millones de pesos, que tú como dices eres, eres socio sí. y abonado nosotros tuvimos, hicimos un acuerdo con Marco en mi espíritu medio romántico pero medio absurdo ya lo encuentro a esta altura del partido eh, yo quise que la corporación siguiera existiendo, siguieran existiendo los socios, que como decía yo tuviera olor a club, que esta cuestión fuéramos el único socio anónimo en Chile que seguíamos respetando los clubes que, los, que, que, que el club tuviera un presidente, que hubiera elección y toda esa cuestión con la que yo soñaba yeah. que ustedes iban a ser felices pero por un lado veo que no son felices y por otro lado veo de que eh, no encuentran ninguna gracia que, por ejemplo, nosotros le hayamos regalado desde la, desde la Sociedad Anónima a la corporación eh, por el mismo valor de ser socio la entrada al fútbol. Entonces, tienen razón los colegas míos que cuando me escuchaban hablar de socio, cuando me escuchaban hablar de que había que compartir. Una, que yo quería hacer compartir y convivir la administración de una sociedad anónima que no hubiera versión me decían Gabriel está ahí enfermo en la cabeza creo que tenían razón es que yo soy socio y claro. jamás he cuestionado y he criticado lo he encontrado muy bueno que el, 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 lo que yo aporté al club me haya significado que ingresaba gratis a casi todos los partidos ¿tú sabes cuál es el equipo del fútbol profesional chileno que tiene más socios en Chile hoy día? no tengo idea no sé ni cuántos tiene portelinares. De portelinares. No, es que, es que no es que tenga muchos de portelinares, es que los demás no tiene ninguno. Ya. Yeah. No existe. Pero, pero ¿De el, Concepción? el desencanto viene desde no de, sé si Yo creo que el desencanto parte de, de otro lado, don Gabriel. ¿Mm? Que nosotros hemos escuchado, y usted mismo lo acaba de decir, nombró casi 12 millones, nombramos 24 de la municipalidad. ¿Mm? Independiente de a quién le corresponde a uno, de, a, para qué contabilidad va, ¿Sí? o a qué ruto quién los rinde. ¿Sí? Pero ¿por qué los jugadores no tenían sus su remuneraciones en el mes de marzo? Si a mitad de marzo comenzó la pandemia, el estado de catástrofe, y eh, había un solo partido programado para el mes de marzo como partido oficial de inicio de campeonato, o sea, ¿dependían de ese, de ese único partido para recaudar los sueltos de, lo, de los jugadores? No, yo tenía, por ejemplo, 50 millones de pesos en cuentas por cobrar en sponsor, que los devolví todos. No los tenía en, 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 al contado, pero tenía contrato. Tenía cheques por cobrar. Y esa situación la devolví toda. Cuando me di cuenta que iba a pasar. Le devolví el contrato de alinatal. Pero los 36 de pesos, millones de pesos que, que sí entraron. Bueno, pues si se pagaron los sueldos de febrero. Se pagaron los sueldos de, de, de marzo. Y se, y, se, y se pagaron. Oye, se pagó toda ¿Y qué sueldos de marzo? Si marzo si lo pagaron lo, ahora en abril. Ahora, y pagaron un 60%. Sí. Po. O un 50%, creo que fue. No, un 60%. Ahora, y se hizo toda la pretemporada. Ustedes lo que pasa es que también tienen la deformación profesional cuando siempre dicen bueno y cuánto la planilla de los jugadores creen que el, creen que, creen que la planilla de los jugadores eh, es todo lo que el, el, el club gasta no, una bueno, no, pretemporada vale mucha plata y yo, yo te digo yo, yo te digo hay un, un solo jugador un solo jugador que tenía un compromiso con él que es Aaron Araya que la operación costó cuatro millones de pesos un solo jugador entonces Pero, el, 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 ¿sí? hay gastos hay gastos hay gastos de pretemporada hay, hay gente hay hay, 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 hay hay gente que trabaja en el área médica, hay gente que trabaja en el área kinésica, hay gente que trabaja en el área de, de coordinación. Un club es mucho más allá que, sí, que los yo, salarios de los jugadores. Sí, pero, pero Obviamente, pero el club tenemos... al club le dan vida, los jugadores y le dan vida a los hinchas. No, lo y, que los usted, dirigen, lo que, y los dirigentes no, están pintados. Lo que, lo que usted está mencionando no. es lo que está atrás no, que es lo que mueve. No, no, es que, por ejemplo este programa pero el que lo saca al aire es Nicolás. Hay una cosa que dice muy cierta, mi amigo Jorge Vergara en el fútbol los jugadores tienen que jugar, los entrenadores tienen que entrenar y los dirigentes tienen que dirigir. Y es una mesa de tres para... Y, los y si mesa de tres y los para, dirigentes tienen que cancelarle los sueldos también sí, a los claro. jugadores que, supuesto, son, que, son los que salen a la cancha? Por supuesto. Pero no tienen que, que cancelarle todo. los sueldos cuando te cancelan el giro. Y cuando hay una catástrofe mundial y nosotros estamos hablando de tratar de jugar fútbol sí, y tratar no, de jugar ver, no. si es cosa de... de, mirar, de, de algo tan simple, catástrofe partido a mitad de mes. ¿Cuál es el costo operacional mensual de Deportes Linares? De la Sociedad Anónima de Deportes Linares eh, de acuerdo por, a la planificación que usted hizo del año 2020, claro, por ejemplo, eh, en remuneraciones, en viajes, claro. en pretemporada, por ejemplo, en febrero, me imagino que el costo de pretemporada: 40 millones de pesos. ¿Esos costos, esas plata, por están, mesa, pagadas? están pagadas? No, por ejemplo, la, la, la pretemporada, no, por, por ¿salieron? No, por ejemplo, el sueldo mío no se ha pagado nada. ya aprovecho que cambiar eso. ¿Ya? Sí, porque Marco la semana pasada claro. como se le había pagado. Marco, Marco, Marco se equivocó se equivocó no es que haya hecho otra cosa se equivocó dijo que el sueldo en tres millones de pesos eso no es así el sueldo mío son tres millones y medio líquido y dijo que me habían pagado tres millones en enero y 3 millones en febrero eso no es así de hecho yo voluntariamente renuncié a mi contrato de, por el mes de enero yo le dije al directorio y le dije a Marco que da las cosas como se había puesto muy difícil porque además gastamos mucho dinero también tuvimos que para, para cambiarnos en abogado en auditores. Son caros en, los abogados. Son caros los abogos. Oye, <laughs> en, en mucha, oye ah, hubo que hacer un montón de escrituras, hubo que hacer sociedades, inscripción en el conservador de bienes raíces. Si no es cuento esta cuestión, no cuesta 5 millones de pesos ni 10 millones de pesos. Es bastante plata. Y hecho todo eso, yo renuncié a cobrar sueldo en enero. Ya, la y la... dije parto en febrero. Y, y a mí en este bueno. momento... Oye, me de, se me dé y, y por ejemplo, se me debería el sueldo de enero, perdón, de febrero, de marzo y abril. Ya. El sueldo el líquido solamente serían 10 millones y medio ¿Qué lo más o menos que el presupuesto mensual, me mensual me de oportunidades son de la sociedad normal deportiva ¿Son 20 millones de pesos mensuales? 40 ¿40? Sí ¿Febrero gastó 40? No ¿Marzo? Esa es la pregunta. No, no, operando... Porque, eh, ob porque, porque se recibieron 36 breve, millones. Son, es que son 400 millones de pesos en el año de 10 meses. No, es que lo, a lo que quiero llegar es por qué no. se le pagó fraccionado a los jugadores si se recibieron 36 millones en dos meses. Porque la pura planilla de los jugadores... ¿Sí? La pura planilla de los jugadores son 15 millones de pesos mensuales. Ya. La pura planilla de los jugadores. Dos meses son 30, 30 millones. millones son, son 30 millones. Más las leyes sociales. Oye, y más, los, los gastos... Yo, yo y, que la planilla es todo. Va, ¿sí? va a incluir la remuneración en la, la, no, con las cotizaciones Sí, sí, pero, pero, pero no alcanzamos con eso. Yeah, okay. y, y, y aparte pero, de eso, oye, tuvimos que hacer, hicimos la pretemporada, hay jugadores que tuvimos que... que, tuvimos que eh, hay, hay viajes de jugadores, hay viajes de jugadores de Paraguay, hay viajes de jugadores de Colombia, hay un viaje de jugadores de Punta Arena, hay un estudio que se hizo en Mets de evaluación de todos los jugadores, ¿no es cierto? Que eso solo costó también como un millón de pesos. Sí. lo que, lo que, lo que, lo ah, que sí Aquí está en línea Luis Alberto Araya un amigo que quien es quinesero Ah, es Luis Araya, claro, y sí. es que Luis Araya por suerte me ofreció después otro estudio más que valía 600 mil pesos más y que yo no lo quise hacer, menos mal si no le daría 600 mil pesos a Luchito Araya que se ha portado muy bien con nosotros ¿Ya? <laughs> ya. Entonces la pregunta es, con los 36 millones no alcanzaba a cubrir los dos meses No alcanzamos a cubrir los tres meses porque el fondo se, se empezó a trabajar en febrero. Sí, no, en febrero. Es que, es que ven, ven el, la deformación que, es que tenemos. ¿Cuánto se contrataron los jugadores? U, según ustedes, se, empezó a contra, se, se no. empieza a trabajar cuando aparecen los jugadores. No, es que, no, que ahí si se, se les paga a los jugadores. Si empeza, pues. empeza, pero si empezamos a gastar plata desde diciembre sí, nosotros pero, con Marco. Sí, pero no los 40 millones que dicen no. un eso pues. es un, promedio, es un sí. promedio. Pero nos gastamos perfectamente sobre 10 millones de pesos en la transformación de la planilla estaba completa en febrero. Claro. La planilla no, no, de todos los jugadores la, estaba completa en febrero. Estaba mucho peor que eso. No, mucho, me refiero a la planilla. El, que, cuando, que el pero, número de trabajadores estaba, sí. estaba, estaba completa. La planilla. No, estaba peor que esa. Estaba súper completa. Por un, por un error mío. ¿Había más jugadores? M mucho, mucho. Ya. Por un error mío. Se hace gastó más plata. Yo, yo hoy me hago, me hago una autocrítica yo y nada más que yo, porque ahí Marco no tiene ninguna culpa. La culpa la tengo yo de haberle aguantado a Jorge, de que me mandara la cantidad de Jorge que me mandó. Llegamos a tener 47 jugadores en cancha absurdo, ridículo yo pido perdón por eso porque eso fue una cuestión que me la comí yo que con, mi que con mi experiencia no me la podía comer no me la podía comer llegamos a tener 47 jugadores en cancha porque le, le, le cedí la mano a Jorge que me dijo no, que tengamos más, que el técnico elija, que este es bueno, que el otro es mejor que el otro es mejor, que el mejor llegamos a tener 47 jugadores a todos eso... se les pagó por venir a probarse? oye se les pagaron los días que estuvieron aquí algunos, no sino tampoco lo tampoco yeah. somos, somos enfermos de en la cabeza, estuvimos jugadores por, por cuatro días, por cinco días, pero cada uno de esos jugadores viajó, cada uno de esos jugadores durmió, cada uno de esos jugadores comió y cada uno de esos jugadores ocupó indumentaria deportiva. Y es un gasto importante. Sobregastamos dinero en eso y eso es culpa mía. Cristian, ya, que Me gustaría primero eh, señalar que el. Voy a sacar a un poquito el audífono. Okay. Eh, habló de los sponsors, pero la verdad que los sponsors son méritos del club porque se arrastran del 2019. Y eso lo han señalado los mismos directivos del Club de Deportes Linares. Otra cosa es que precisar: eh, cuando dice lo que cuesta más o menos, lo que costó. Febrero, lo que costó la pretemporada. La pretemporada, tengo entendido, me lo corroborará el señor Arriagüe, nos fue informado al directorio. ¿Ah? Eh, también se habla, se habló aquí de la escritura. Tengo entendido que la escritura se hizo tres veces por el abogado que trajo usted, señor Arriagüe, eh, respecto del de, tema también de quiero saber de eso de, de lo que significó la pretemporada con lo que usted le ingresó. ¿Pagó todas las deudas de la pretemporada? Porque hay, obviamente, pagos que hacer, por ejemplo, a proveedores de tipo alojamiento. ¿Están todos pagos eso, esos servicios o no? Ya, vamos por parte. A ver, los sponsors, tiene toda la razón usted. Yo no tengo ningún mérito, no sirve absolutamente de nada que yo esté a la cabeza. Nadie, la verdad, que me recibió a mí en ninguna reunión, no tuve ninguna reunión, todo llegó por obra y gracias al Espíritu Santo y de lo que se había hecho antes y no tengo ningún mérito. Así que olvídese, todos esos méritos son suyos y de lo que había hecho antes de Portelinares. Lo segundo es Ajá. que eh, en la pretemporada no se haya informado al directorio, eso es eh, falso en cuanto a que la, los únicos directores que se hicieron, se hicieron en enero y en febrero. Porque después, con el, la bomba atómica el que yo tuve en la cabeza, no hubo más directorio, o hubo uno virtual en, en, en marzo. Eh, pero no, cuando digo virtual quiero decir por streaming. Eh, respecto de la pretemporada de que hayamos eh, pagado todos los gastos, no. Tenemos nosotros en este momento una deuda, eh, deudas por pagar del orden de los 8 millones de pesos, con algunos proveedores que no le hemos podido pagar porque le dimos preferencia a los jugadores y tenemos esas cuentas por pagar. Así como también tenemos algunas cuentas sí, por sí, cobrar que están difíciles en ambos casos. ¿Y la, la, ¿Los proveedores bueno, son lo... hotelería más que nada? ¿Los, ¿Los proveedores? Los proveedores son hotelería eh, y algunos servicios profesionales de una un nutricionista que vino, por ejemplo. ¿Y esas, esas son deudas de la sociedad anónima deportiva? Sí, claro. ¿Y esa sin ingreso? ¿Qué se le puede decir a esa gente que está esperando? Que lo vamos a pagar, lo vamos a pagar en algún minuto, pero eh, tengo que, van, a, van a tener que tener paciencia, la misma paciencia que, que tenemos Seguro todos que los que tenemos leyendo acá a un señor Jadwe y a otra persona sí, más. Sí, al que... señor Jadwe le pagamos, le toda la factura y tiene toda la, relación, toda la razón en reclamar y estar enojado. Perfecto. Eh, eh, Cristian. Eh, respecto respecto, es que, respecto de, de, la, de, la, de las deudas, lo que pasa es que hay... Muchas deudas acá, eh, tenemos incluso acceso a la factura, y lo que le molesta a cada una de las personas a las que no se les ha pagado es que no se les responde el teléfono. No, Entonces, eso, nosotros, eso eh, es falso. Me lo están, me lo están diciendo, lo puedo decir los nombres, porque tengo los nombres y tengo ¿Sí? la factura. Don Salomón Alarcón Saiz. He hablado eh, con, he hablado con él personalmente 500 es. veces. Eh, con, eh, con no, ¿Cómo se llama? Con Jadwe sí, también, no lo... hasta que se enojó conmigo y tiene razón de en enojarse conmigo porque eh, estoy en falta con él, digamos. Pero después de eso también hay una situación que es la siguiente. Eh, la verdad es que después que pasó todo el tema con, con los jugadores, eh, hicimos un acuerdo con Marco en el sentido que él porque al final por ejemplo el que llegó a, a la negociación que se llegó con los jugadores aceptaba por ello o no y a esta forma de pagar el 60% en marzo y el otro en 40 al final fue marco no fui yo yo fui el que primero que nada personalmente porque a mí así como les pedí a ustedes que esta reunión fuera presencial a mí me gustan las cosas mirándose a la cara no me gustan por teléfono ni otra manera yo fui el que le fui a decir a los jugadores lo que pasaba fui solo no al entrenamiento, yo, a decirle hoy, que esta cuestión se, se cerraba y que tenían que irse. No Fui también personalmente no a la hacer... casa de, de David Pérez, que era el que estaba visible acá, a entregarle a él mi propuesta de, de negociación. Eh, y después de eso dio toda la vuelta, digamos, y los jóvenes le respondieron directamente a Marco, porque a mí me habían encontrado entre muy duro y muy pesimista, en el sentido que a mí me dijeron, ellos ellos pensaban que esta cuestión iba a durar 15 días y yo pensaba que iba a durar. Cuatro meses, o que lo que pienso ahora, por ejemplo, que este año jugamos. Yo ya, ya estoy convencido. Entonces, al final, eh, también pasó lo mismo con algunos proveedores que, que Marcos está atendiendo, y Marcos yo lo entiendo, porque Marcos tiene, tiene, él trabaja todas las mañanas y no puede estar contestando el teléfono seguramente en un horario habitual. Pero yo, por lo menos, a todos los que me han, me han llamado, siempre he hablado con ellos y tengo básicamente conversaciones de WhatsApp. Con, con la mayoría y bueno esta cuestión es un tema que tanto por las cuentas por cobrar que tenemos como por las cuentas por pagar no vamos a tener que esperar si es una pregunta como socio abonado ¿Mm? se la hago al gerente general de la sociedad ya. Eh, ¿alguna propuesta de solución a quienes hicieron un aporte al club pagando su abono socio? Bueno, eh, porque como usted dice, no va a haber fútbol no, este año. No va a haber. Mira, yo creo que esa parte. Eh, hay, hay, hay algunas cosas aquí que. que te, vuelvo a, a, a mi relación con Marco, que yo eh, ayer también lo dije. Eh, Marco, en la conversación que tuvo con usted, al final usted le dijo que él no tenía una opinión mía ni buena ni mala. Yo sí tengo una opinión de Marco muy clara y categórica. Es muy buena. Yo a Marco lo estimo. Creo que es una persona correcta, de buenos valores. Pero yo le pregunté y, otra cosa, y, por Pero, Espérense, porque voy, voy para allá. Y entonces, producto de eso y de la buena comunicación que hemos tenido, nosotros con Marco nos hemos, eh, reitero, dividido en una parte del trabajo. Y una parte en la que Marco me pidió quedarse él con eso fue la parte precisamente de las comunicaciones. Y él trabajó todo lo que fue comunicaciones del club y dentro de eso, a través de las comunicaciones, específicamente la campaña de socios y la campaña de abonados. Entonces, yo creo que esa es una situación que va a querer eh, más y le corresponde más, porque Marcos la armó, al final terminó, eh, yo le dije que bueno, pero... pero terminó esa pero terminó? Esa plata, ¿dónde está? Terminó, monta esa plata entró, entró, entró al, a la, a la, al giro el, de la sociedad anónima y de la corporación. Se paga o sea, Claro, se pagó todo obvio. obvio. Entonces, Marco, no sé, él, yo le he escuchado algunas ideas, pero no las quiero decir aquí que tiene. Pero prefiero que eso él lo decía y lo, que él, a mí como decía, socio, lo que él decía yo lo voy como a apoyar. a mí, como y que aportó, ¿Mm? me gustaría que esa plata fuera íntegramente para saldar la deuda con los jugadores. Y ya fue, ya. Pero que todavía no está, fue, porque falta un 40 todavía. Porque. Ah, no has pagado todo. Falta, Supongo, falta, ya. pero tú pagaste todo yo pagué todo micro bueno entonces la plata ya fue para los jugadores ya pues el 40% va, también va a ir para los jugadores y ya veremos nosotros que tenemos que ponerla alguna parte Gabriel una última pregunta porque ya el tiempo no, no, no apura después de todo esto hay muchos problemas sí. acá, que la, la, ha comentado mucha sí. gente más de 85 comentarios tenemos acá más de 100, 100 personas en línea qué queda o sea no es mucho, eh. qué queda para Gabriel de Artigue qué pasa si tanta gente está criticando ¿Tiene ganas de seguir en Deportes Linares? ¿O no finalmente mucha. cierra la cortina? No, y... mucha, no mucha. A esta altura de mi vida yo esta cuestión la hice por cariño, la hice por dictados de mi corazón. Eh, no vine aquí a ganar plata. Eh, yo la vida mía la tengo hecha. No soy una persona que tenga una, una fortuna, pero soy una persona que tengo un buen pasar. Tengo la edad que les dije que tengo, Tengo me quedo aquí en uno, tengo 70, no 71, pero tengo 70. Cumplo 71 este año. Y, y yo creo que tengo que. Uh, uh, bueno, es que ¿sabéis lo que pasa? Además, uh -huh. es que eso es bueno que me hayas acordado esto. Es que yo creo que usted no la ven, siguen sin verlo. Siguen, siguen tratando de ver cómo volvemos a jugar, si no vamos a jugar. No, bueno, no, si la pregunta Mira, va por ahí. Esto, es, es, que, es que aunque yo te dijera no, yo voy a hacerme cargo, voy a hacer, es que el Deportes Linares el 2020 no va a existir. No va, porque no va a existir el fútbol. Y esto no depende de una reunión de clubes, ni de la NFP, ni de Sebastián Moreno, ni de la FIFA. Uh -huh. Depende de otras cosas, porque aquí tampoco depende del puro virus. Aquí el virus te va a generar una crisis económica, ya la está generando, pero lo que viene como crisis económica mundial, financiera y económica, que son materias distintas, es tremendo. Después va a venir un problema social tremendo. Después va a venir una recuperación psicológica de eso. Y después podemos pensar en jugar a la pelota. Sí, de acuerdo. Entonces, pero entonces, el fútbol es parte de una terapia también, pues, don Gabriel. O sea, sea, tú, usted tú, es un hombre de fútbol. Sí, pero yo que soy un hombre de fútbol eh, veo, Ustedes tienen claro que segunda profesional no se puede jugar sin público, que el estadio de Deportes Linares no puede garantizar que no entre público, porque a mí me dicen que puede no, jugar sin no, público. Se pasan no, por la bandera, claro. Entonces, entonces veamos la realidad. Esta cuestión aquí, así parecido a como era, no va a volver. No, no. No va a volver. Claro. Ahora si yo tengo que ganas de quedarme aquí. O sea, te me voy a quedar, si ya estoy en mi casa. No, en la sociedad si, si yo tengo ganas de quedarme para a, a reinventar toda esta cuestión y esforzarme harto y volver a padrificar todo, no tengo muchas ganas. Esa es la ¿Qué significa eso? No ¿Que, tengo, no que su 60% idea. lo va a traspasar al, al club deportivo? No tengo idea, no sé. No sé. Pues lo sería lo, una opción? No sé lo que vaya a hacer. No, no, sé, no sé lo que vaya a hacer, no tengo, uh, idea. No ya, tengo ya, idea. No tengo idea de lo ¿sí? que vaya a hacer, porque lo que vaya señor, a hacer, como te digo, más que de mí hoy día y lo que vayas a hacer tú, depende de los científicos algo para ir cerrando que está la comunicación contigo ya. ¿Cuál? A ver, no su labor dentro de la sociedad anónima dentro de la institución es generarle recursos a el club. Claro, claro. llamado? Claro, yo soy. ¿Cuánto le generó? Perdón, quiero consultar. ¿Cuánto usted le generó? En dinero al club desde que asumió su función? Mira, eh, yo en el club en este momento soy gerente general, soy gerente de finanzas, soy gerente comercial, soy gerente deportivo y soy gerente de operaciones. Uh -huh. eh, pero comercialmente no le he generado el... nada porque eso lo hizo el Espíritu Santo. Así que yo lo único que generé fue un patrimonio de aproximadamente 600, 700 mil dólares que teníamos en derecho económico de jugadores, con jugadores que convencí y que ellos estaban muy contentos de haber firmado contrato por dos, tres y cuatro años con el club y que si no no hubiera caído una bomba atómica como la que cayó en el planeta, en este momento tendría ese patrimonio. Y lo otro que, que lo generé, pero eso no fue ahora, fíjate, y fue de casualidad también que me ayudó el Espíritu Santo en el año 93. Yo le compré las ocho hectáreas de terreno que tiene la corporación allá, mediante el por la cual la corporación hoy día es rica. Porque de las ocho hectáreas no pudieron conservar las ocho, pero sí tuvieron la habilidad, y de nuevo creo que Marcos tiene el mérito, de conservar cinco hectáreas y media. Y esos cinco hectáreas y media deben valer por lo menos 550 o 600 millones de pesos. Y eso es patrimonio enterito de la corporación. Y esa cuestión la formó un loco que tiene buenas relaciones con el Espíritu Santo y las pagó de su bolsillo, más del bolsillo del de señor Héctor Montoya, que en paz descanse, de don Orlando Bastías, amigo mío, de don Jorge Giraldi, don Francisco Rusones, de don Oscar Zavala y un par más que se me pueden escapar. Eso es lo que te puedo decir, Cristian. Le... Don Gabriel, sí, no, yo le... Eh, le... A agradecemos que, nada, que, ya ahora, el... que esté muy bien, bien. bien. Eh, el programa. Eh... Gracias por venir. No, Por respondernos a francamente. Así es. Y por no enojarse. Porque si la, esta era es una pero conversación lógico, franca. No, directa, lógico. Eh, para responder la duda de la gente. Sí, gracias. Y, por vuelvo, estar acá. y vuelvo a decir: con lo, la realidad del mundo que estamos, eh, me gusta hablar de estos temas porque me gusta contestarle a los vinci y todo, pero me da pudor. Porque realmente. Si nos mirara un marciano, diría que estamos aquí por lo menos, que somos cuatro, hay cuatro locos y otro que está allá que se llama Cristian. <laughs> ya, gracias Gabriel, que esté muy bien. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial. Vamos. en equilibrio comunal, hablemos con la verdad, en este espacio muy comentado en esta jornada, tuvimos con nosotros a Gabriel Artíguez, gerente general de Lista Rosel, Sociedad Anónima, entregando su versión de este complicado momento que vive el Club de Deportes Linares. Eh, hay muchos hinchas, la verdad, es que están comentando en estos minutos. No sé, compañeros, si a ustedes les gustaría... Eh, entregar algunas conclusiones de la conversación que tuvimos con, con Gabriel Mira, la verdad, Cristian, que este programa debía de haber estado aquí al ladito de nosotros, porque tú tenías mucha mayor información, pero la verdad que no es que no te quisiéramos dar los pases, es que el poder comunicarnos a través de esta vía en que tú estás remoto. Nosotros acá al dar al, si Nico te da volumen, eh, nos saturamos. Y no lográbamos poder engancharte en la conversación, entonces eh, te pido disculpas, pero de, bueno, ya, filo, ya salió, daba mucho. Eh, me quedaron más dudas que voy a decirlo. No, no escuché el aporte de la sociedad anónima de lo, del 60%, solo sueños. Eh, tampoco vi el aporte de la corporación, pero sí me quedó claro que la corporación se hace responsable de las deudas y los ingresos pasan para la sociedad, ¿no? cosa extraña. Ah, pero. Pero sigamos adelante, avancemos el programa. Otro día podemos hacer un programa donde analicemos este. A mí me gustaría, sí, si, si, me, si me permiten, a mí me gustaría entregar uh, algo de información porque tuve la posibilidad eh, tanto ayer como hoy de conversar con varios actores aquí, tanto de la sociedad anónima también como del directorio. Debo eh, dar a conocer de que las relaciones desde todos lados con Gabriel Artique están cortadas. No confía sí, en él Jorge Vergara. Es que no, no confía Garri, no, en él. No está en Garela no. ahora va como a que pueda ¿Perdón? refutar, pues entonces creo que es una falta de respeto en de vista. No, eh, lamentablemente no, no, si no yo no sé no que sucede, es he no estado una acá. falta de respeto, estoy dando a conocer. Sí, pero es que acá. Si me, si me permite Marcelo, Marcelo, si me permite es que por eso. Pero pero yo creo que él en algún punto va a responder. Porque hay jugadores que me están escribiendo en este minuto, dicen que no le ha pagado las cotizaciones previsionales. Bueno, busca busca a un, un representante de los jugadores y le damos un espacio en otro tema, porque en realidad yo creo que esto va a dar parto, porque eh, yo no tengo por qué chef. no creer va, en, va, va, en, va, va, lo que, en lo que dice don Gabriel, pero si tú me gustas la opinión, lo dije hace un rato, me generaron más dudas nuevamente, lo mismo que me pasó con Marco, y finalmente las respuestas van en el aire y, y me parece muy extraño. Que un gerente general no tenga claro el, los montos exactos, si venía una entrevista de cuánta plata ha entrado y cuánta plata se ha gastado y a quién se le debe y a quién no se le debe. Y se debe harto, al parecer, por los antecedentes que tienes tú y que, y que nos compartiste a nosotros, y por lo tanto, yo al menos creo, no tengo por qué dudar. Eh... Se, se debe, por ejemplo, mira, es que, es que si me permite, por favor, para que, para que se den cuenta de la gravedad del hecho. Si se viene le claro. Debe al coordinador David Avendaño, se le debe a la secretaria que estaba en la sede que se abrió. No se pagó tampoco el arriendo de ese, de ese local. Entonces, la responsabilidad de quien, con, con quién estábamos conversando. Ojalá, de verdad, estuviese presente de nuevo, porque este programa daba para dos horas, porque hay muchas cosas que poder aclarar. Por ejemplo, ¿cuál es el rol que cumple el lleno de, de Gabriel Artigues en Deportes Linares? Eh, perdón, en la. Bien, digo, pero. pero eh, para trabajando para, para el club. Eh, si, si me permiten, lo último. Eh, yo creo que todas esas dudas y para ir concluyendo respecto a este tema van a tener que ser dilucidadas cuando se entregue el informe trimestral, porque ahí el señor Gabriel Artigues va a tener que decir y va a tener que demostrar con documentos en qué se ha gastado el dinero que llegó a su poder para poder administrar. Ojalá y que algún, algún colega como... de o algún colega, ¿no? algún joven de los medios de comunicación que estuvo en esa... Fue un desayuno que compartimos, ¿no, Nico? Tú estabas ahí también. Sí, sí. Sí. ¿Tú recuerdas que dijo saldo cero? Sí. <laughs> que habían cuadrado y ahora dice 26 millones. Entonces, por eso por genero dudas. ¿no? No es pero porque pero porque son era... cosas como esas Mira, las que a uno le generan inquietud. Está para otro programa. Ahora sí. tenemos otro tema que tenemos que seguir avanzando en el programa. Así que... Mira, antes de ir con el tema del Queremos del... blanquear el programa con el cloro. Antes de ir al tema del cl cloro gate, yo quiero enviar por favor una, un aviso que me envía la, una tía del jardín infantil eh, Aguarela, del sector Nueva María. Ah, de la ropita, la, la ropita. María Angélica Bravo que dice que empezó la campaña de invierno del jardín infantil la Aguarela. Necesitamos ropa de invierno de bebé, niños, niñas, adolescentes, mujeres y varones, ropa de cama, juguetes. Las donaciones pueden hacerla llegar al mismo jardín los días lunes de 8:30 a 12 horas o nos dan las direcciones y hacemos retiro a domicilio con todas las medidas de protección. Por favor, cooperemos con la campaña de invierno del jardín infantil a Acuarela. ¿A dónde está el jardín de Acuarela en el sector Nuevo amanecer? el sector no amanecer no? de la comisaría, una cuadra hacia el sur. Ah, perfecto, ya. Ahí está el aviso, quita. Eh, ya fue, ahora se viene el Cloro gate. Oye, ¿qué pasa con el Cloro? ¿Cristina ha comprado Cloro? Me escucha, Cristian. No, no, por favor, pues si no está, no está el entrevistado. Te dijo que no, no. ¿Qué, qué pasa, Cristian? No, nada. Estamos ver, entre paréntesis o no. Sí, pues. ¿Sí? Ya, plantea el ¿no? tema. Estamos, pues, estamos, ¿sí? estamos remotos. No, yo sí. creo que eh, sí, estamos, estamos tratando de entender porque yo me imagino, eh, las declaraciones de Gabriel causan Dale con, con muchas Gabriel, razones Y te que, 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 que digo. ¿hmm? Cristian ya, ya terminamos ya. el tema de deportes <laughs> linares, te avisamos. Ahora empezamos con, con el, el cloro yo, que con muchas, ¿Ya? Con muchas sueltas por ser. Ya, bueno, eh, sigamos, colega. Ya. Pero, que, Marcelo. Está ya. ya Marcelo, Carlos. No, yo te preguntaba que te si había comprado cloro últimamente, eh, por allá por, por allá por estáis te estoy viendo. Sí, eh, sé que tiene un antecedente, nos estuvo adelantando en las conversaciones pre preprograma eh, pre programa en realidad. De, de que por, por ahí parece que hicieron compra de cloro y la verdad que salió caro por ahí. ¿eh? No sé, yo, no, yo por Oye, lo menos ahí no compraría cloro. Por, por, eso, por eso te preguntaba, Cristian, si tú has comprado cloro últimamente. Yo al menos sí. De bidones de 5 litros me lo van a dejar a la casa. No voy a decir a quién porque no es oficial ¿Ya? del programa. No sé. Pero a mí a la casa me van a dejar los 5 litros. No sé si algún vecino que esté escuchando me dirá, no, que yo estoy mintiendo, pero a mí, me, 1700 creo, me cuesta el, los 5 litros de cloro. Ni idea en qué porcentaje, pero yo lo destapo y sale olor a cloro. Y sirve, hace la pega. Eh, pero que el municipio haya comprado 6000 unidades de 5000 litros a 4500 pesos más IVA nos da cuánto? El 20%, 44,900, 5400. 5, 5 mil y 350. No. O sea, y mil unidades de 5 litros a ese precio. Pero no eso no es, no es lo más lo más llamativo porque ya, supongamos alguien dijo, "No, es que la municipalidad, los servicios públicos, los gubernamentales, uh, se demoran tanto en pagar que hay que venderles más caro." Cosa que no es extraña porque te, hay veces que te piden boleta garantía, te piden seguro, te piden una boleta de fiel cumplimiento. Pero Marcelo, es que eso te va sumando, señale, pero ¿de qué estoy hablando? Bo? De la compra del cloro, bo? pero explica, ¿de qué se trata a la gente que está escuchando el programa? ¿De qué estamos hablando en particular? ¿Qué, ¿Qué? cloro? ¿A quién se le compró? ¿Cuántas cantidades? ¿A qué precio? Con detalle. A ver, yo Vamos. dije, Partí mal. Bueno, el municipio ha comprado, <laughs> <partido>. ordenó comprar, <laughs> instruyó a través de eh... Trato directo por el tema de la pandemia y el estado de catástrofe eh, eh, se pueden comprar sin licitar. Y le envió una orden de compra a un señor emprendedor por 6.000 unidades de cloro de 5 litros. ¿Ya? Lo extraño que el valor al que las compró, porque las compró, no las solo las ha solicitado, fueron a 400, perdón, a 4.500 pesos más IVA cada unidad de 5 litros. ¿Ya? Yo ya mencioné que el valor promedio de un, de un bidón de 5 litros es 1.700. Hay otros que tienen 1.500, hay otros que están a 2.000. Voy a vender de cuánta agua le choca a uno en el porcentaje de cloro. Ya. ¿A quién le encargó la compra? A un peiro. A don Pedro Romero Orellana. <laughs> el mismo. Ya. ¿Quién es don Pedro Romero Orellana? ¿Usted lo conoce? No, pero ya. extrañamente sí sé que abrió el giro el 15 de abril. Pu. Abrió su giro, iniciación de actividad en el servicio al, impuesto al, interno al el 15 de abril del año 2020. O sea, ahora, este mes. Ya. Y la orden de compra, ¿de qué fecha es? 21 de abril, seis días después. Seis días después le asignaron un contrato por seis mil millones. Le dieron una 3, orden de compra. ¿Por 6 mil millones? No un contrato, una, una orden, orden de, compra. de compra. Perfecto. Y posteriormente, inmediatamente, <laughs> le giraron los cheques que suman cuánto, 31 millones. Más o menos 32 Son dos millones. órdenes de compra, Exacto. una por 21 y fracción y otra por 10 millones y fracción. Ambos cheques fueron emitidos el mismo día que se le ordenó la compra. Muy eficiente, es lo que digo yo el municipio, muy eficiente porque en realidad cuando uno le vende al, municipio, al a los servicios públicos, lo digo porque yo sí le he vendido a los servicios públicos y efectivamente hay algunas licitaciones en que uno considera las boletas de garantía como parte del costo, del, del costo de la inversión. Pero en este caso no había ninguno, porque no vieron ni boleta de garantía, se instruyó inmediatamente, no hubo licitación, fue trato directo a una persona la verdad que es sospechoso. Yo fui a la dirección de la de la iniciación de actividades y no lo conocen. A mí me dicen que el domicilio de una persona es contadora. ¿Será efectivo? Eh, no, es que yo fui al domicilio. Pues. Eh, ahí vive la contadora, que es la mía, es la misma. ¿A calle Cabildo? Pero, sí, pero no es el mismo número. De ah, la calle de la perfecto. contadora. Y eh, no, pues no, no lo conocen. No tienen idea quién es. Así es que eso es lo, lo curioso y lo novedoso. Po. Ahora de ahí salieron hartas más, po. las mascarillas. Ya, pero sigamos con el cloro, ese es el tema importante. Oye, ¿hay alguna importancia en que con la misma fecha se dictaran dos órdenes de compra fraccionadas? ¿Hay alguna relevancia? De sí, eso, po, no? por supuesto. ¿Cuál po. es la relevancia? La, eludir el, la unidad de control y la aprobación del consejo es raro ¿eh? que salgan de orden de compra el mismo día sí, eso se llama fraccionamiento y también está eh, está, está dentro de, la, de las normas que son eh, perseguibles administrativamente por eludir eh, la ley de compras, o sea, o por, eh, por eh, infracción a la ley de compras que establece cuáles son los montos que deben pasar por la unidad de control y los montos que deben ir a aprobación del consejo. También fue eludido. Estos están en al tanto los concejales, ¿eh? pero se han preocupado de saber si el cloro existe o no existe. Y la verdad es que ayer andaban desesperados juntando botellas de 5 litros, buidones de 5 litros. Eh, un concejal me informó en la mañana que efectivamente él viola 6.000 unidades. Eh, no sé que si que si podrán constatar que sea cloro lo que había ahí yo creo que sí pero Oye, y... pero es muy extraño sobre 20.000 mascarillas también compraron. y fíjate que en la glosa para qué se compran los seis mil litros de cloro es aseo e higiene de los establecimientos educacionales de Linares por lo tanto fueron comprados a través del departamento de administración de educación municipal Correcto. Dain, y los colegios están cerrados ¿Estarán dijo... estará haciendo aseo echando cloro cuando no hay nadie en los colegios? Y el... es, es, es raro, raro no, no es menos. Y lo más curioso es que el administrador municipal dijo el martes en la entrevista que tienen en, en otro medio que ellos no pensaban, eh, no sé si autorizar fue el término, pero no pensaban eh, poner a disposición los colegios por seguridad de los niños, de los apoderados, independiente de lo que dijera el gobierno, el Ministerio de Salud, no antes de julio. Y están comprando mascarillas también para los colegios. O sea, también hay unas órdenes de compra, no sé, no las hice llegar ahora, pero de más de 20.000 unidades de mascarillas. Y también para el DEM. También para los liceos se están comprando. Y o ya y se nos, compraron. En, en los, los profesionales de la salud se están haciendo las mascarillas. Y en, la, en el departamento de salud se las tienen que construir. Y acá en educación ya las tienen compradas y están pagadas también. y Pero no sé, bueno, yo me imagino también que están, pero y otra eficiencia también, pues se emite la orden de compra y se emiten los cheques. Oye, yo escuché la declaración del administrador municipal de don John Sancho en la radio Nueva el día martes, si no me Ahí me invito. Y César Almazado le hizo la pregunta sobre justamente las órdenes de compras que andaban dando vueltas por la por las redes sociales. ¿eh? Y realmente encuentro... Eh, de una bajeza. Una bajeza. No, eh, él señaló que era de una bajeza humana increíble. Que se estén haciendo estas denuncias, mira, mira lo que dice. Yo revisé personalmente, hijo, porque yo estoy a cargo de eso, acá no hay un sobreprecio, dice. Por lo tanto, no entiendo cuál es el sentido de la denuncia. Por favor, John Sancho. Todo el mundo sabe que un bidón de 5 litros de cloro, no más de 1.300 pesos con iVA incluido, ya pongámosle 2.000 siendo generosos, no vale. ¿Cómo es posible que usted, como mi municipal, que tiene conocimiento o debiese tener, de todos los precios de estos insumos que, que consume la, 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 la municipalidad, pague 4.500 más por cada avión. Es realmente incomprensible. Y sobre todo, lo más dudoso, señor Sánchez, se lo digo directamente mirando la cara, y sé que usted es el programa, que, que le hayan otorgado esta venta a una persona que hizo iniciación de actividades con 5 seis 6 días de anticipación a la orden de compra. Y más encima, el señor Campos señaló a través de su red social, no sé si lo dijiste ahora, que el cheque. Sí, ya sí. se le emitió el mismo día de la orden de compra a don Pedro. Eso es algo insólido en el servicio público, que se pague el mismo día en que y, se genera la orden de compra. Y además es un delito, porque para haber, para escúcheme bien, para haber emitido el cheque el mismo día que se emitió la orden de compra, quiere decir que la factura ya estaba emitida, quiere decir que estaba recepcionado el producto, cosa que no es así, porque ahora lo andaban buscando y andaban... Eh, desesperadamente juntando los bidones y por lo tanto una cadena de firmas estaba establecida para poder emitir cosa que no es nueva, porque ya yo el año 2018 denuncié que se emitían cheques sin las firmas, sin la totalidad de las firmas del decreto de pago Decretos que fueron devueltos, observados por, una, por uno, uno de los entes fiscalizadores. Voy a decirlo, el director de finanzas observó un decreto de pago de alrededor de 20, mil de 20 millones de pesos, lo envió de vuelta solicitando un informe y el mismo día que lo devuelve solicitando el informe se emitieron los cheques. Cuando la Contraloría fiscalizó esa situación, no solo encontró que efectivamente lo que yo había denunciado era real, que se emitió un cheque con un decreto de pago que no tenía todas sus firmas, sino que habían dos decretos más de montos similares que ni siquiera estaban en el Departamento de Educación, donde la ley establece que están a resguardo y a responsabilidad del encargado de finanzas. Intruyó sanciones administrativas, sumario, y que se respondiera a la Contraloría las medidas que se habían tomado. Ignoro si a la fecha eso fue o no se cumplió, pero la persona sigue en el cargo. Entonces, ¿por qué lo denuncia ahora tan tan vehementemente y con harta molestia?, porque no es la primera vez que se salta en este conducto, se ha vuelto algo normal de emitir los cheques antes que ni siquiera se cree un solo documento. Podemos entender que estamos en la pandemia, podemos entender la urgencia que puedan tener algunos productos, sobre todo de sanitización. Pero esto es bastante regular, porque se compró para los colegios y los colegios están cerrados. Se compraron mascarillas y en el departamento de salud se las tienen que hacer los funcionarios. Eso es lo que yo quería. Tenemos. Cristian, te toco, dale. Sí, tenemos tenemos un, un invitado. Eh, voy a tomar las mismas palabras. Parece que llegó por obra del Espíritu Santo, ¿no? Como, como dije el electroizado. Eh, no, tenemos no está galleteado. Con, con nosotros, al parecer. No, 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 no. Eh, debo debo ser honesto que yo justamente conversé eh, con él, conversé con varias personas a las que se les adeudan y vamos a retomar el tema de la presencia de Gabriel Arquién en el programa de hoy. Porque para que vea, que nosotros hoy día no estuvimos realizando preguntas sin tener eh, las pruebas, sin no haber en nuestro equipo, estuvo trabajando muy fuerte para poder llegar a, a las personas que se han visto afectadas justamente por, por estas deudas, por la mala administración, lo voy a decir responsablemente, por la mala administración. Y bueno, nos acompaña en este momento don Salomón Alarcón Saíd. Eh, él es, está eh, como propietario de la residencial Victoria Said. y quisiera Salomón agradecer el que estuviese tú nos habías avisado que iba a estar junto con otras personas a las que Gabriel Artigues lo vamos a decir derechamente no les ha dado la cara para responder respecto de deudas que tienen por servicios que ustedes le, le prestaron. Eh, te quiero agradecer, eh, gracias por estar con nosotros. A ver, hola eh, a todos. Mire, eh, eh, don Gabriel estuvo me eh, mandó gente a mi residencial, eh, la gente ¿usted, usted se acuerda del nombre de los de los futbolistas del, del... De Lindo Román, si no me equivoco. Exactamente. Claro, anteriormente él me, eh, habíamos hecho una, un canje sobre la publicidad que está en el estadio eh, y él me canceló esa vez eh, la mitad de la, de la, de la, del monto total. Me pagó la mitad y la otra mitad se canceló por el, por el tema de, de canje, de, por, el, por el, el espacio publicitario que tengo ahí en el, en el estadio. Eh, eh, yo queriendo invertir en mi negocio, invertimos con eso. Y posterior a eso, eh, el señor eh, Artique me mandó eh, otra delegación y, y me dijo que, el, que me recibiera gente y todo, y que, le, que me hiciera hincapié y que él pusiera la factura pues, eh, contado. Lo cual yo, como ya me había cancelado, confié plenamente en él. Ya son mis clientes, había confiado en él, o sea, confía en él. Y ningún, ningún problema y ahora al momento dijo que me, me iba a pagar esa factura a los 7, eh, 10 si, días posteriores al, a, la a la emisión de la factura. Sí. Esperé los días que correspondían y me encontré con la sorpresa que, eh, eh, escudándose el tema de la pandemia, de la crisis mundial que vivimos todos, eh, no iba a poder hacer pago aún de la factura y así me ha dilatado me, don marco álvarez eh, me, me mandó un contacto por whatsapp de él él tampoco me responde los, los los mensajes y don gabriel lo responde pero no me da ninguna ninguna respuesta concreta ningún compromiso de pago tampoco entonces yo como estaba aquí eh, yo viendo la viendo la la, la, entrevista. la entrevista la transmisión dije yo voy a ir a conversar con él, pero parece que como el, el envío está desfasado un par de minutos, llegué tarde y se fue antes. Así que, pero quería conversar con él previamente justamente quería conversar con él aquí el tema, eh, durante de todo el de los que están viendo, y, pero no, llegué tarde. Aquí, pero esa es mi, mi declaración en eh, contra de este, este señor eh, Gabriel. ojalá eh, sí, se, se solucione. Si me permiten... Eh, Dale, sí, Cristian. Sí, no, lo, 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 que, lo que llama la atención de las facturas que me llegaron, tengo siete facturas y tres boletas de honorario, pero respecto de las facturas, me llama la atención porque también lo conversé con don Claudio Jaue, propietario del Hotel Santa María, donde Gabriel Artíquez de un millón de pesos por la pretemporada, algunos jugadores ahí almorzaban y dormían la siesta, y me decía, porque es abogado el señor Claudio Jaue, me señalaba de que le llamaba la atención, lo mismo que Salomón, de que cuando se facturaba, el señor Artigues pedía que por favor se colocara pago contado. Eh, Carlos, ¿tú me podrás decir que, eh, lo que significa eso? Porque en, en realidad también eh, eso, eso después no tiene... ¿Cómo comprobarse si se si se pagó o no se pagó? O sea, porque no, podría no, después decir no ha no, no pagado, la factura dice no, pago contado. No, 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 es no necesariamente, Cristian. tú eh, no Tienes que acreditar el pago también. ¿Eh? Él tiene que acreditar el no, pago. No porque digo... la factura diga contado significa que está pagada. Para eso existe la copia ejecutiva cedible. Que es la cuarta copia de la factura. Y cuando se ejecuta, cuando se, ejecu se emite una factura contado, el impuesto interno ahora solamente emite una, una sola factura. Lo que pasa es que se emite se emite cuando se emite contado eh, tu, eh, tributariamente queda contabilizada como se, se tributa en el, en el mismo mes. Sí. Cuando queda crédito es posible eh, se iba desplazarlo al mes des, siguiente. Desplazarlo al mes siguiente. Esa esa es la diferencia. Pero perfectamente se puede cobrar. Lo que pasa es que si yo presento una factura que dice pago contado eh, en una administración o en una tesorería me refiero al, al área finanzas de un departamento, claro, la factura parece pagada pero también tiene que esa factura reflejar un egreso. Claro. O sea, ¿con qué se pagó? ¿Qué cheque? Si fue con cheque, que número de cheque, si fue transferencia, el número de transferencia, ¿A, qué, a quién llegó y también tiene que haber una recepción conforme. La factura debe estar firmada, recepcionada conforme y pagada conforme. Bueno, en este caso no es así. Entregarla no, no necesariamente. Yo lo digo porque igual a mí me pagan facturas y cuando me pagan me hacen firmar otro documento anexo de que yo recibí el pago Así es bueno, bueno. La ya no pues. bonito que te pide, pero, pero eh, ¿Se cayó? Eh, bueno gracias no, no, por tu por no, tu no, testimonio no. Pues, ojalá que oh. se solucione si la idea es que sí 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 esto es transparentar y eso es lo que uno decía eh, uno ve que ingresaron plata se dice que hubieron gastos pero esos gastos sí. Hay que transparentar. A mí me con, con a mí, yo, yo estaba escuchando muy lentamente toda la entrevista de Don Gabriel eh, por el teléfono y me, me impresiona la cantidad de millones que hablan. Me impresiona. Eh, cuando claro, exacto, exacto. Entonces me tenía impresionado si, cuo, eh, 45, gracias, 45 30, 40 millones de gastos hablaba de 40 millones de gastos mensuales sí. de la de la eh, del, del de, de plantel

Así es. Vamos, muchas gracias. Vamos cerrando, te... chiquillos. Pero no sé. mira, ¿sabéis que me gustaría que... Tengo una papita? es que me gustaría saber cuál, cuál va a ser la postura de, lo, de los concejales sobre el tema del cloro. Si yo quiero volver a ese tema, porque un tema que no, no se puede naturalizar que pasen este tipo de situaciones, porque va a pasar el programa. Claro que estamos dispersos y, y no va a pasar nada. Es que no sé por qué me dieron al joven acá en medio de la conversación del cloro, pero bueno, pero no me dieron. El director se mandado. Claro. Entonces, yo quiero que los concejales se comprometan a hacer una investigación de esto yo le voy a hacer llegar una carpeta o hagámosle llegar una carpeta a la señora Mira en cuanto estos antecedentes porque es la persona que yo creo que va a investigar sobre el tema porque no se lo vamos a hacer llegar a otros concejales si que ya, pregun no lo van ya a preguntaron en la mesa de consejo No, y les van a responder mira, acá hay hasta puede haber un delito compadre entonces sobre eso hay que investigar no Exacto. podemos dejarlo pasar tan fácilmente porque no se puede afectar el patrimonio municipal de forma tan fácil no, no Quiero, porque ya estamos pasados en la hora eh, enojando, eh, nos vayamos despidiendo eh, espero que <laughs> quienes hayan estado hoy día y quienes vayan a ver eh, la repetición porque va a quedar en nuestra plataforma vive Linares agradecemos a nuestro director eh, es y esperamos no, 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 haber estado a la altura de las preguntas que la comunidad le quiere le quería hacer a Gabriel Artigue. Eh, entendemos y de verdad lo decimos con, con mucho respeto, nuestro único interés es que la única institución junto con el voleibol que digamos eh, llama mucho público eh, y diría la principal insignia deportiva que tiene la ciudad de Linares eh, pueda seguir adelante de buena forma eh, soy de los que cuando volvió a Linares hace dos años atrás, y no era de las personas que asistía mucho al estadio, empecé a ir porque era increíble, era la, la única actividad deportiva masiva donde podía pasar un fin de semana. La verdad que también fui de los que el año pasado se emocionó con la campaña. Este año, eh, algunos lo saben, también formé parte del club porque eh, pertenecí como encargado de comunicaciones durante un mes y una semana, oh, y salí justamente por, por esa diferencia. Pero les comento esa situación porque es importante que a través de este programa eh, hayamos intentado justamente hablar con la verdad, como dice. Y bueno, eh, Carlos, Marcelo, para ustedes también eh, la despedida y nos estaremos viendo la próxima semana. Oye, Cristian. Tengo una invitación para el lunes, si puede estar disponible. carlito se la hago también aquí. A Don Nico ya se lo planteé, así de manera... hacer un programa especial. Sí, pero ahí te lo converso con más detalle. Ya vamos, queremos hacer una transmisión especial. Un entrevistado eh, que sé que desde el día lunes va a estar requerido por... al menos yo creo desde por todos los medios de comunicación de Linares, para tener la exclusiva, pero al momento de... Creo yo, me la, o sea, bien, pero... <laughs> la entrevista me de un, un bombazo que, que se va a hacer público sobre un 3-0 que se ganó por ahí, eh, donde muchos hicieron muchos comentarios de bastante mala leche, pero por ahí vamos a, vamos a, vamos a avanzar, vamos a tener un, un muy buen entrevistado que nos va a comentar cómo fue esto y, y qué va a significar en el futuro. Así es que... O sea, puedo contar la contar estaba recién llamándome una persona que vivía eh, y me dijo, yo quiero hablar. No, A mí también me acaba de, de llamar. Ah, ah llamó. El, sí, el, sí, bueno, el, el de mi segundo apellido. El de mi segundo apellido. Don Jorge Bregara nos está llamando. Chao, <laughs> chao, chiquillos. Nos despedimos, chiquillo, lo Los despedimos que estén bien.